Buenos días, compañeros, hermanos, que hoy estamos unidos aquí. De antemano le damos las gracias por habernos permitido estar aquí con ustedes, compartiendo nuestro dolor, nuestras tristezas, por lo que sucedió, e igual a Guerrero, a través de, pues, de los policías municipales de ahí de Iguala, que masacraron a nuestros hijos. Yo soy hijo, mi hijo se llama Adán Abraham de la Cruz, él se encuentra desaparecido. Nosotros, yo como padre, me sentía yo contento porque ya había hecho el examen, las pruebas que se llevan ahí. Él se pensaba casar el día 20 de diciembre de este año que pasó. Yo como padre nos reunimos con otros padres de familia en búsqueda, por querer encontrarlos a todos, y realmente se nos hizo imposible. Él tiene esposa, tiene dos niños, uno de 7 años, una niña de 2 años. El niño de 7 años, él ya sabe lo que está pasando. Pero realmente nosotros, como padres, como abuelos, lo hemos tratando de ayudarlo, diciéndole que su padre va a regresar. Y así lo vamos llevando. Hoy, 2 de enero, es el cumpleaños de mi hijo. Realmente, nosotros nos hubiera gustado que él estuviera compartiendo su aniversario. Que estuviera con todos sus familiares. Y realmente no estuvo. Pero nosotros creemos en Dios. Y le pido que donde quiera que esté, con todos sus compañeros, que les dé fuerza, ánimo, que los vamos a esperar con su familia y sus demás compañeros, que ellos en la escuela los están esperando. Hoy en día me doy cuenta que no nomás es el estado de Guerrero, tiene problemas con el gobierno. Hoy me doy cuenta que todos los estados, todo el estado de México, tenemos problemas con él. Que a muchos nos masacran nuestros hijos, siendo estudiantes, campesinos, principalmente indígenas,
realmente. Y hoy, doy gracias a darme fortalezas para decir ya basta a este gobierno, decirles que ya basta, que nos deje de estar pisoteando. Realmente creo que es algo que me está ayudando a levantarme y llevar esto a mi comunidad, que no nomás son nosotros, los de Guerrero, que tenemos problemas con el gobierno. Y es por eso que vamos a luchar hasta encontrar a nuestros hijos, los 43 estudiantes, y que se nos haga justicia, pedir justicia por los que cayeron y por los que están heridos, dos estudiantes que realmente no sabemos cómo vayan a reaccionar, porque uno está en estado coma, el otro pues se llevó un, le dispararon y le hicieron la parte de la boca y se lo están reconstruyendo. Pero realmente estos compañeros tan delicados, y realmente pues vamos a pedir para que se haga justicia, o que hagamos justicia, porque nosotros somos, creo que, los que vamos a hacer justicia, porque el gobierno creo que ese no va a hacer justicia. Está detenido el presidente de Iguala con su esposa, quienes ellos fueron las personas indicadas, dieron la orden de que a nuestros hijos fueran atacados por los policías. Mas sin embargo, el gobierno no nos ha dicho qué es lo que se va a hacer con esas personas, con los policías. Realmente hemos esperado tanto manifestarnos ante el gobierno, el presidente Peña Nieto, y nunca nos tienen una solución. Entonces, creo que ellos no quieren hacer justicia. Hoy nosotros vamos a hacer justicia a través de que nos manifestemos todos organizados, todos unidos, para así llevar a cabo esa justicia. Gracias.